Landa, productor agropecuario e ingeniero agrónomo. Trabajo en el sector orgánico desde fines de la década del 80. El sector orgánico es una cadena agroalimentaria igual a otras cadenas agroalimentarias con los mismos actores, quizás una cadena más corta. La gran diferencia del sector orgánico es que como cadena los alimentos se gestionan de una forma distinta y sobre todo se gestionan considerando sus impactos, y los impactos son lo que valoriza un consumidor que elige un producto orgánico. Entonces, la cadena en sí está formada por el productor primario, transportistas, distribuidores, en algunos casos transformadores de esos alimentos, y comercializadores, exportadores, supermercados a los que llega, tiendas especiales a los que llega, también como dietéticas, y distribución domiciliaria. Quizás es una diferencia como cadena que tiene con las otras cadenas agroalimentarias. Cuando pensamos en el impacto del COVID-19 sobre la cadena orgánica, digamos que depende de con quién hablamos, nos va a contestar su realidad. La realidad es distinta. Hay gente que está impactado porque se ha parado la cadena de pagos y necesita pagar a un cosechero y no tiene ese cheque que le rechaza por un problema del banco, ni siquiera por un problema del que pagó. O sea que el impacto lo está sufriendo cada uno en la cadena de una manera distinta. Algunos no tienen cosecheros, otros no tienen transporte para llegar, otros no pueden llegar el asesoramiento o los insumos. ¿Por qué? Porque en esta locura que estamos viendo, este gran cambio y enmarcado dentro de un miedo irracional en muchos casos, divide dos poblaciones claramente diferenciadas, la del campo y la de la ciudad. La ciudad, alimentada por la televisión, que también lo ve la gente del campo, se vive en una serie de eventos de miedo a todo lo que pueda ser potencial contagio, justificado o no justificado, son determinantes de nuestra conducta en forma directa. En el campo, la naturaleza funciona igual. En el campo se sigue trabajando, los productores siguen haciendo todo lo que pueden, salvo las limitaciones que pueda tener alguno en particular, como yo digo, por su cadena financiera, por la mano de obra o por el transporte. Quizás el transporte es uno de los más fuertes que genera complicaciones, pero en algunos casos no hay cosecheros. Y dentro de, inclusive dentro de esa gran diferencia de la ciudad y el campo, lo que tenemos que considerar también es que el alimento orgánico está llegando. El alimento orgánico llega, quizás no tanto lo van a encontrar en los grandes supermercados, en las dietéticas, en las tiendas especializadas orgánicas, el producto orgánico está haciendo llegar su alimento orgánico. Entonces, en una cadena que está privilegiada por una decisión de un consumidor que la elige, el consumidor está logrando obtener en gran medida lo que quiere. O sea, es una cadena que está funcionando casi normalmente, salvo contadas excepciones. No sé, hay productores que tienen problemas de inundación, que tienen problemas de caminos, por eso es muy difícil generalizar cómo está la cadena. Pero hay un productor que distribuye para el mercado interno que está llegando, y hay un productor que tiene que exportar que está exportando. O sea, si analizamos las exportaciones, son casi normales. Arrastran problemas de los sistemas de acreditación y de inspección, arrastran problemas de cosecha, pero se está exportando prácticamente de manera normal. Y los mercados están demandando producto en una forma, diría que hasta a veces más que lo habitual. Se ha dado una característica en Estados Unidos, por ejemplo, que como el consumidor, tanto orgánico como convencional, ha acumulado alimentos en una primera etapa, desaparecieron los productos orgánicos. Pero lo que es sorprendente es que después de ese pico de crecimiento, el valle del orgánico bajó al consumo normal. O sea, como que el consumidor sigue comprando lo orgánico o hay nuevos actores que están comprando lo orgánico. La cadena está fortalecida, la cadena está funcionando bien y la cadena está teniendo un apoyo del consumidor muy fuerte que hace que se pueda seguir trabajando casi normalmente. Cuando pensamos cómo vamos a estar dentro de un año, qué se prevé para el futuro, es muy difícil pensar qué se prevé. Lo que tenemos claro es qué está pasando con el consumidor. Lo orgánico es un tipo de producción que
está arrastrado por un deseo de un consumidor. No es que se cree un alimento diferencial y hay que hacer publicidad, hay que promocionarlo, hay que meterlo en el imaginario del consumidor para que él lo elija. No, no. El consumidor en su imaginario tiene algo ya claro, que para él lo orgánico significa cuidado medioambiental, cuidado social, equidad y un alimento seguro. Y partiendo de eso, el consumidor está traccionando lo orgánico y en un cambio que está viendo en el consumidor, en sus prioridades, está eligiendo cada vez más un alimento seguro. Sin duda, todo consumidor hoy que tiene tiempo para pensar, un tiempo diferente, no algo si es tiempo de calidad, un tiempo de encierro consigo mismo, en su entorno cercano, porque el consumidor fuerte es el de la ciudad. La gente de campo no está encerrada, la gente de campo está trabajando, la gente de campo está produciendo alimentos para todo el mundo. Todas las cadenas alimentarias están produciendo, salvo las plantas de proceso que están en la ciudad, donde tenemos problemas con la gente que no puede llegar, problemas de acceso, un montón de problemáticas que es difícil hablarlas en particular, y cada uno que escucha esto sentirá su propia problemática, como la que dice, che, yo no estoy pudiendo. Bueno, es real, hay gente que no está pudiendo. Pero el consumidor que está en la ciudad, está en su realidad, está reordenando sus prioridades, reordenando a qué destina sus ingresos. Y sin duda hay cadenas que se van a ver complicadas mientras dure esta crisis, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y el factor tiempo es fundamental para determinar cuáles cambios en el consumidor y en su actitud van a ser permanentes o van a ser temporales. Ese consumidor está priorizando y en esa priorización está eligiendo cada vez más un alimento que sepa cómo se produce, que se trace bien y que además le dé garantías no solo de inocuidad para él, sino garantías de seguridad alimentaria como forma de alimentos sanos, alimentos que se distribuyan y que lleguen a todo el mundo, y le agregamos un factor, el impacto social y medioambiental. Entonces, lo que uno prevé es que va a estar fortalecida la cadena de aquí adelante. Y fortalecida, reitero, porque el consumidor es quien la elige. Los incentivos, ¿qué faltaría? Faltaría que lo dejen trabajar al productor, que le resuelvan sus problemas de transporte, que le resuelvan sus problemas de cosecheros que no pueden ir. Hoy no sabe si tomar una persona o no tomar una persona, porque en Argentina si quiere tomar cosecheros nuevos, si los incorpora, los puede echar, no los puede echar, está prohibido. Entonces está atemorizado también el productor por enfrentar una realidad que no sabe cómo la va a manejar. Por lo tanto, que lo dejen trabajar correctamente, en armonía con la naturaleza, es lo que quiere ese productor. ¿Para qué? Para poder llegar al consumidor con ese producto que el consumidor está buscando. A largo plazo, los mercados van a seguir creciendo, los mercados van a seguir privilegiando estos factores que los reitero, porque el hombre está actuando en su doble visión de comportamiento animal y de conducta de ser racional. Como comportamiento animal está regido por un miedo. Ese miedo está superado en lo que es la seguridad de un alimento orgánico. Ese miedo está superado en lo que son factores relacionados con el alimento. Lo que ahora quiere es, en ese comportamiento que le permite seleccionar, favorecer aspectos sociales y medioambientales, porque el cambio climático va a seguir, las tecnologías se van a seguir incorporando al orgánico y a todas las producciones, y además tenemos escenarios futuros que van a alterar un poco lo que es consumo local. O sea, hoy el consumo de cercanía se está fortaleciendo y el consumidor, en base a lo que sería el concepto de seguridad alimentaria y no de inocuidad, tiene que favorecer ese circuito cercano que es el que hoy le está abasteciendo seguro. Y a su vez, privilegiar algo que medioambientalmente y socialmente da garantías de un modelo de desarrollo distinto que estamos necesitando cambiar. Porque el modelo actual de desarrollo nos llevó a donde estamos y evidentemente no es donde queremos estar. Muchas gracias por esta invitación a participar del séptimo simposio del Sur al Mundo 2030, analizando la pandemia de 2020. Gracias a organizadores, a la Fundación CEDEF, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
y principalmente a Fernando Vilela de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, casa de la que egresé. Muchísimas gracias, es muy importante para el sector orgánico poder formar parte de este mensaje y comunicar cómo estamos y qué estamos haciendo.